La lola liro liro lera, la lola lira lira lo, la lola liro liro lera, la lola liro liro lera, Cirque du Soleil de México, 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 di tu sole di santé, le pagadí tu jour, le pagadí tu jour de mes amour. Bueno, ya está, la hemos liado. Muy buenas, amigas, amigos y familia. Ay, Dios, es que lo de cantar mexicanadas en francés es mi fuerte. Me habéis notado, ¿no? Bueno, pues ya está. Bueno, dicho esto, hoy vamos a viajar. Y vamos a viajar primero a México. Y vamos a hacer unos totopos con crema de aguacate. Totopos con crema de aguacate, un clásico en la cocina mexicana. Y luego nos vamos a ir hacia la India y nos vamos a marcar unos muslos de pollo, tandoori. Para que veáis que sin salir de casa podemos disfrutar de recetas de cualquier lugar del mundo. En el caso de una mexicana y una india. Vamos con los totopos con crema de guacamole. Y vamos con la receta mexicana. Bueno, aquí tenemos las tortillitas de maíz. Tenemos dos aguacates, un tomate, una cebolleta, una lima, picante y cilantro. Bien, lo primero que vamos a hacer es, con las tortillitas las vamos a freír. Vamos a freír y para eso pongo aceite. Voy a poner un aceite de girasol. Así. Una bonita cantidad. Enciendo el fuego. Para los mexicanos, las tortillitas de maíz es el, como nosotros, el pan, ¿eh? El pan. Ellos, lo que pasa es que cuando les sobraba, se les quedaba un día para otro y se les quedaba un poco como durito, pues lo que hacían era freír o tostar. Y entonces nosotros hoy cortamos por la mitad, le damos por la mitad, vamos a cortar en 8 cada tortillita de maíz. Así, así. Y esto luego nos va a servir para untar la crema de aguacate. ¿Veis? Hacemos así las tortillitas, unos triángulos que los vamos a ir friendo en el aceite cuando se caliente. Entonces yo ahora voy cortando y estas mismas tortitas, muchos sitios le llaman tacos, pero tacos es cuando llevan algo con queso, ¿eh? Algo con queso, pero es muy típico que se llame tacos, taquitos. Cuando el aceite ya está caliente, vamos poniendo las tortitas aquí a freír. Que no esté muy caliente, ¿eh? Para que se frían bien. Y cuando, si vais a comprar estas bolsitas que llevan las tortitas, acordaros de abrir la bolsita un poquito antes para que no se... para que se sequen un poco, porque si no se secan, absorben demasiado aceite, ¿eh? Entonces ahora, tranquilamente, lo que vamos a ir es friéndolas, tostándolas bien tostaditas, que luego meter esto en la crema de aguacate es una auténtica gozada. Es una auténtica gozada. Bien doraditas, ¿eh? Estoy ya sacando el último triangulito. Ahora ya las tortillas se han convertido en totopos, ¿eh? Ahora son totopos. Bueno, ya tenemos los totopos aquí. Que esto es lo interesante ahora para ir untando la crema que vamos a hacer. Mirad, la crema la vamos a hacer de aguacate de esta manera. Abrimos los aguacates por la mitad. Muy bien, está perfecto de maduración este. Y este tiene pinta de que también. Así. Para quitar el hueso, hacéis así y fuera. Así y fuera. Y ahora con una cucharita sacamos el aguacate, la carne de aguacate, ahí. Y la metemos ahí, a una trituradora. Vamos a triturar los aguacates con un tomate, con media cebolleta, zumo de una lima, un poquito de salsa picante y el cilantro. Esto es lo que lleva, ¿eh? Así. Ahí tenemos ya los dos aguacates dentro. Esto orgánico. Vale. Un trabajo menos. Ahora, el tomate. El tomate le quitamos la chortena, que decimos nosotros aquí. Así.
troceamos y vamos para adentro también con el tomate. Todo junto, ¿eh? Lo vamos a triturar, ¿eh? Mirad. Así. Ahí. El tomate dentro. Media cebolleta. Hemos solido hacer esto picadito también, pero hoy en crema va a quedar muy bien, ¿eh? Va a quedar muy bien. Zumo de una lima. Retiro esto. Zumo de media lima. Abrimos la lima. De media no. Zumo de una limita entera. Vamos a poner entera. En la fábrica esta de zumo que tengo. Así. Y así. Ojo, me estoy tomando unos zumos yo ahora. Todavía las naranjas, qué buenas están. Están muy buenas. En Zarauz está comprando mi sobrino Gorka al productor. Lo mismo, naranjas que mandarinas. A muy buen precio, por cierto. Y salen unos zumos extraordinarios. Lo mismo de naranja que de mandarina. Bueno, ahora a lo que estamos. La salsita picante. Un poquito de picante tiene que llevar, ¿eh? Y le vamos a poner también sal. Y el cilantro, mirad. Ya veis, todo a la vez triturado aquí. Con la pizca de sal que vamos a añadir ahora. Ahí. Bueno. Y el remate final. Que no es ni más ni menos que asentar. Colocar. Ahí. Y triturar. Lo tenemos ya. O sea que quitamos la tapita. Tened cuidado aquí, ¿veis? Esto hay que aprovechar todo lo que ha quedado aquí, así. Antes de sacar la tapa e irnos a cualquier lado para no desperdiciar lo menos posible, ¿eh? Así. Incluso con la lengua igual mejor. Mirad. ¿Cómo es lo de la lengua, eh? ¿Cómo es lo de la lengua? Sí, señor. Sí, señor. Ahí. Y ahí. Vale, esto a lavar. Bien. Quitamos la hélice, que es la que ha hecho triturar todo. Y ahora lo juntamos un poquito. Así. Probamos a ver qué tal está. Va. Perfecto. Lo encuentro perfecto. Sí, señor. Pues vamos a servir la ración. Mirad. De aquí mismo, con una cuchara, hacéis así. Mirad qué textura importante tiene, ¿eh? Ahí. Y ahora, los totopos. En la vuelta. Antes os he dicho que cuando van con queso, os he dicho que eran. Os he dicho. Tacos. Os he dicho tacos y son nachos cuando van con queso, ¿eh? Mirad, así mismo estaría perfecto. Esto para aperitivo es súper sencillo. Es muy rico porque ahí ahora vas tirando de eso, vas comiendo con el crujiente. Del totopo, impresionantemente bueno, ¿eh? El resto, aquí. Vamos a presentarlo todo en este plato. Y este es un plato muy mexicano, pero como lo hemos conquistado, le ponemos nuestra bandera. Sí, así de sencillo, ¿eh? Ahí, ahí. Bueno, me voy primero con esto, la ración, las raciones y los totopos para ir, seguir untando. Y ahora hacemos ra y nos vamos a otro continente. Ahora, muslos de pollo
tandoori. Aquí tengo los ingredientes para hacer este pollo tandoori que vamos a hacer ahora. Es espectacular de rico, ¿eh? Mirad, tengo 4 muslos de pollo aquí y luego tengo aquí lo que es la mezcla que se hace para pringar el pollo. Pimentón, cúrcuma, jengibre, pimienta blanca molida, ajo seco, comino y ají triturado, ¿eh? Todo esto lo vamos a tostar en una sartén un poquitín antes de hacer la mezcla, luego con yogur y un poquito de aceite. Esta mezcla se puede comprar hecha ya, pero yo os voy a enseñar a hacerla. Y luego lo vamos a acompañar con unas cebollas confitadas, con un poquito de orégano, caldito y zumo de lima. Pero paso a paso que vais a ver qué sencillo y qué rico es esto, ¿eh? Mirad, es uno de los platos tradicionales en la India. Ponemos en una sartén la cúrcuma, mirad, ¿eh? A fuego no muy fuerte, para que cojan, para que se tuesten un poco, para reforzarle el sabor, ¿eh? La cúrcuma, la pimienta blanca molida, el jengibre molido, el ajo seco, el comino y el picantito, el ají molido. Vale. Bueno, ya tenemos todos estos ingredientes en la sartén. Los movemos y los vamos a tostar un poquito a fuego suave para realzar el sabor de todo esto. Cuando esto esté tostadito, se lo añadiremos luego al yogur con el aceite. Y luego, con ese pringue, pringaremos perfectamente los muslitos y nos iremos al horno. Una vez que tengamos eso hecho ya, es importante que esto esté como una hora con este pringue. Yo ya tengo adelantado, pero quiero que veáis todo el proceso. Allá voy. Nos quedamos tostando un poquito las especias. Bueno, ya hemos tostado todas las especias a fuego suave durante un ratito en la sartén. Aquí tengo 2 yogures naturales. A estos 2 yogures naturales les añado un poquitín de aceite, así. Le añado las especias que hemos tostado un poquito en la sartén y lo mezclo todo bien mezclado. Con una varilla, mirad, al yogur le hemos añadido las especias bien, bien tostaditas para realzar todos los aromas que tienen estas especias. Es curioso cómo se cocina distinto, ¿verdad?, en los países, ¿eh? Pero es bueno que sepamos todos cómo hacer las cosas. ¿Ya tenemos esto bien mezclado? Vale. Ahora, echo mano de una tartera. En esta tartera, mirad, pongo así un poquito de esta crema tandoori en el fondo, mirad. Cubrimos el fondo. No hace falta espesor, simplemente que el fondo esté cubierto así, ¿eh? Ellos tienen unos hornos tandoori, se llaman unos hornos, que tienen muchísimo calor. Nosotros lo vamos a hacer en el horno normal, que nos sirve perfectamente para hacer esto. Tengo los 4 muslos aquí. Lo único que necesitan es sal. Sal por aquí y sal por el otro lado. Ponemos los 4 muslos salados. Así. Yo ya tengo esto, ahora lo bueno es que cuando ya le demos todo el tandoori, estén mínimo una hora con esa crema, en una hora, para que absorba los sabores. Si está de un día para otro, también vale, ¿eh? Si está de un día para otro. Mirad, así. Tenemos los 4 muslos. Y ahora cubrimos los muslos. Y repartimos bien la crema tandoori por todo el muslo. Así en los 4. Ya tenemos los 4 muslos bien pringaditos. Ahora, con un papel film, cubrimos. Ya sabéis que es bueno cubrir para que no transmita a otras cosas que tenemos en el frigorífico sabores de ningún tipo, ¿eh? Esto es fundamental. Así. Ahí. Vale. Corto de aquí. Y de aquí. Bien. Cerramos.
Vale. Yo tengo en el frigo, otro que hemos hecho con anterioridad, porque os he dicho que mínimo una hora de reposo así le viene de maravilla, ¿eh? Y aquí tengo la otra, saco una y meto la otra. Y así ya tenemos ahí para hacer otras cuatro raciones, pero esas serán más tarde. Mira, estas son las que nos toca hacer ahora. Le quitamos. Ha estado en el reposo, una hora ha estado más, pero una hora mínimo. Tenemos el horno a 220 grados, y esto unos 20 a 25 minutos le hará falta, ¿eh? A esta temperatura, 20 a 25 minutos. 220 grados, ¿eh? No 180. Ya tenemos eso haciéndose. Bien. El paso siguiente, el acompañamiento. Para eso tenemos dos cebollas que las voy a cortar en juliana, una juliana no muy fina, y las vamos a saltear aquí. Y luego le añadiremos orégano, un poquito de caldo de carne y zumo de una lima. O sea que, primer paso, cortar la cebolla en juliana, no muy fina. Esto le iría muy bien también de acompañamiento de un arroz basmati, ¿eh? Un arroz basmati o otro tipo de arroz que tengáis en casa normalmente para acompañar este. Pero hoy os voy a hacer este acompañamiento porque así ya sabéis otra cosa para acompañar. Y en este caso, que es esta cebolla que queda súper rica, ¿eh? Súper rica. Luego con el orégano, el zumito de la lima y el poquitín de caldo ese que le vamos a añadir. Vais a ver, es muy sencillo. Y otro acompañamiento más para la carne de hoy o para cualquier otro día. Para cualquier otro día os sirve. Estaba mirando ahí una señora ahí de Rosa. Eso es Lekeitio, pueblito de Vizcaya precioso. Y cómo pasean las señoras, bueno, y los señores, pero las señoras se están paseando muchísimo, muchísimo. Es increíble la cantidad de chicas y señoras que pasean hoy día por la playa, por el monte, por cualquier lado. Pues muy bien. Eso es fundamental para la salud. Eso es comprar salud. Eso es. Luego ya en la farmacia compramos boticas. Pero para comprar salud, caminar, una dieta equilibrada, no enfadarse. No enfadarse es fundamental, ¿eh? Yo antes me enfadaba mucho más. Ahora no tengo. Me enfado, pero muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Todo el día enfadado no se puede estar. Ya, ¿qué? No te conduce a ningún lado. Es como el alcohol. Las drogas no conducen a nada. ¡Hala! Bueno, la cebolla casi la tengo ya. No quiero muy, muy confitada, ¿eh? Mirad, esto ya ha estado aquí el tiempo suficiente. Cojo el trapo de cocina, gran amigo del cocinero. Ahí. Allá va, Sarguiñano, venga, con todo. Mirad cómo ha quedado esto. ¡Epa! Muy bien. ¿Veis? Hace como una costra encima, ¿eh? Hace una costra. El tandoori, súper interesante. Entonces ahora, a la cebolla que tengo aquí, mientras se me atempera un poquito esto, mirad, a esta cebolla le añado un poquito de caldo de carne. Nada, como 2-3 cucharadas. Orégano. Como una cucharilla de café de orégano. Zumo de una lima. Zumo de una lima. Y lo tenemos ya. Vais a ver. Así. Y con la otra lima haré unos gajitos para acompañar luego los platos. Zumo de una lima, que allá va. Que le da su toque, ¿eh? Le da su toque. Retiro esto. Sacamos
salteo esto, lo mezclo todo bien mezclado. Así. Ahí. Vamos a cocinar 2 o 3 minutos. Mientras yo corto la otra lima en 8 gajos para acompañar. La cebolla la tengo al punto también ya. Vale. Apago el fuego y ahora presentamos. Mirad, es un placer poder presentar un plato indio. Pollo tandoori. Y aquí está la muestra. Ahí. Bien. Ahora ponemos esta cebolla maravillosa. Que os he dicho que un arroz también le iría bien, ¿eh? Esta cebolla tiene un puntazo, ¿eh? Con el caldito, el orégano. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo que la estamos pintando. El limón, la lima, mejor dicho. Esta gota fuera. Y si hace un rato hemos conquistado México, ahora hemos conquistado la India. Así mismo. Pues el resto en una fuente. Voy para allá. Venga, Arguiñano, vamos. Bueno, y para que veáis que conquistamos la India también, la bandera. Bueno, pues ya está. Esto está más que maqueado. Así y así. Bueno, os deseo a todos que paséis una feliz Semana Santa, una buena Semana Santa, en armonía, tranquilos. Yo voy a hacer ejercicios espirituales. Que no tengo pecados. Venga, el día 1 del mes que viene nos vemos aquí en Antena 3, la antena del Ñañán, Antena 3, la tele, ¡fiu! ¡Wow! Abierta y sin pecado.